Hi YouTube! Welcome to Born to be Crafty. So this video is an introduction to my channel. I'm going to give you a couple of tips about my layout. You are going to notice that I have two playlists. My first line is the playlist in English and the second line is the playlist in Spanish. Just so people accidentally don't click on, oh I want to watch that, but they get the wrong language and then they'll just kind of get out. In order to fix that, I separated the two. It should be easy just so people can see what they want to see. The other thing is, I have another channel. It's called Blackjack Media and Gaming, and that's a collab with my fiance, and I have a playlist for that channel because I do a lot of editing videos on how I edit the things that something you want to do for your YouTube channel or something you didn't know you could do for your YouTube channel. The reason why I started recording these videos was a little backstory. I was supposed to get married in May this year, and things happened, all this going on, everything got canceled. In the process of figuring out what I wanted to do for the centerpieces, I decided to record a video and edit it in a way that it was easy to follow the instructions. So when it was time to make them, whoever was gonna help could help me without me having to explain over and over what to do. It would be easy and might as well do it and just leave it there. So it took me a week, and then one day my mom and I were talking about what was gonna be done. So I was like, you know what, let me show you. So I sent her the link to the video and she's watching it, and then one of a sudden she goes, oh wait a minute. I sat there for a minute thinking, man, that looked like me. Wait a minute, it is her. So she got excited and she shared my video with everyone in WhatsApp and Facebook. I was like, okay, alright, she liked it. So that kind of encouraged me. So yeah, and I have always been a crafty person. I was always involved in crafting classes when I was growing up. And actually probably even before I even went to school, we were always doing stuff, doing some kind of crafting, some kind of something. So I have that background. I'm trying to figure out like old things that we used to do and bring them over and make them. Right now I'm doing things as I see them and I'm like, oh, I can do this, I can do this. So eventually I will get to the stuff that we used to do that I used to do that still can be used when I was growing up. So I hope you enjoy my videos. So I hope you enjoy the channel, you enjoy the videos. I try to post every Friday, and if you want to get notified whenever I post a video, just ring the notification bell. You only have to do it once and you'll get notified every time I upload a new video. Subscribe to the channel, leave a message, leave a comment, and I'll see you next time. Hola, esto es un video de introducción. Quiero explicarle unas cuantas cosas respecto de cómo está seteado mi canal. Como pueden ver, abajo hay unas líneas donde están los videos. La primera son los videos en inglés. La segunda son todos los mil videos en español cero. Son los uploads, que son todo lo que yo suba, va a caer ahí. El cuarto es otro canal que tengo en colaboración con mi prometido. Ese canal, cómo editar tus videos y videojuegos. Colaboraciones con este que está aquí. Saludos mi gente, no olviden suscribirse, darle like si les gusta el video y activen la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos videos en nuestros canales. Cuídense. Él tiene su propio canal que se llama Red Knight Airsoft. Es cuando vamos a jugar Airsoft, juegos de Airsoft, él los graba y los sube al internet. Y además modificaciones de las réplicas y todo eso. Anyways, esos son los settings. Está la de inglés, el folder de inglés, folder de español, los uploads. Y el tercero si quieren aprender cómo arreglar su canal. Porque hay unos customizaciones que se pueden hacer para hacer el canal verse más profesional. Este canal es crafting hasta ahora. Voy a traer de todo tipo de crafting, macramé, bodas, cumpleaños, cosas para niños y decoraciones para la casa, de todo un poco.
Yo siempre he sido una persona que ha estado en clases de arte, actividades de artesanías y cosas por el estilo. Hasta antes de que empezara la escuela, mi mamá siempre tenía, es una persona que le gusta enseñar, es buena enseñando y siempre nos tenía haciendo actividades, haciendo cosas. Lo que me inspiró a seguir haciendo los videos fue que prometido y yo nos íbamos a casar en mayo de este año y dado las circunstancias no pudimos. Pero antes de que surgiera todo eso, ya yo estaba creando diferentes centros de mesa para ver cuáles son, eran los que me gustaban. Decidí cuál era el que yo iba a hacer. Lo que hice fue grabarlo para prácticamente cuando fuera tiempo de hacerlo, los que lo fueran a hacer conmigo, yo no tenía que sentarme a explicarle porque ya había un video diciendo cómo hacerlo. Estábamos hablando con mami y un día le estaba diciendo, ya yo tengo el que voy a hacer, qué sé yo. Y es más, estaba tratando de explicárselo y a última hora le dije, tú sabes qué, es más, déjame enviarte en video. Se lo envío y al rato me llama y me dice, yo lo estoy mirando y yo estoy mirando a la muchacha y digo, contra, se parece a Noemí. ¿Qué se parece a Noemí? Es Noemí. Se emocionó y yo me quedé como que, ok, está bien. Mira, me gustó. Pues lo compartió en WhatsApp, lo compartió por todos lados. So, en ese video hasta ahora creo que es el que tiene más views de todos los videos. Dado a eso, pues me motivó a encontrar, le gustó, vamos a seguir. Si les gustan los videos, no se olviden de suscribirse. Va a estar un botoncito que dice suscríbanse para allá. Si no, aquí abajo hay otro botón que diga suscribir. No se olviden de darle me gusta para ayudar a mi canal a crecer cuando vean los videos. Y si le dan la campanita, lo que hace es que cada vez que yo suba nuevos videos, les va a dar una notificación de que subí un video. Yo subo los videos en español, trato de subirlo todos los sábados. A menos que pase un percance, que entonces pues no pueda. Nos veremos pronto, espero que se suscriban, lo apreciaría mucho. Nos veremos, gracias. Bienvenidos a mi canal.